La misión que tiene la universidad es transformar a través de la formación de profesionales que puedan atender las necesidades regionales, nacionales o provinciales. Esto, cuando habla de generar recursos o factores humanos para el sector público, creo que una universidad pública tiene una responsabilidad muy importante por delante. No hay, que yo conozca, y he recorrido el país, una universidad que forme desde la carrera de grado a factor humano que va a ser afectado al sector público. No existe, al menos entre las universidades nacionales, un programa que desde el origen se forme a un posible funcionario que se supone que luego va a ser incorporado al sector público. Y esto es un elemento clave, si se quiere, una responsabilidad que tiene la universidad pública, pero también un elemento clave y valioso para el país. Que vayamos formando dentro del sector público recursos humanos capaces de investigar, capaces de mejorar, de incorporar tecnología. La tecnología es lógico que forma parte del desarrollo de cualquier institución y más aún del sector público. Por lo tanto, creemos que como misión que tiene la universidad, uno de los temas centrales la estaríamos apuntando con este programa. Desde ya, conociendo la figura del decano, seguramente el nivel de excelencia que vamos a obtener de los futuros graduados va a ser demandado no solamente por la región, es decir, dedicado a la zona de influencia de la universidad, sino a nivel nacional o a nivel provincial. Así que esa es nuestra esperanza, a eso apostamos. Como docentes siempre estamos pensando en que podemos mejorar. Y creo muy claro lo que señalaba el señor decano cuando habla que la universidad tiene un plan estratégico en donde todo lo que se decide está dentro de ese plan estratégico. Es decir, nada se hace a tientas sin saber cuál es el objetivo final. Sobre esa base desarrollamos cada uno de los pasos que vamos dando.